Y hablando de Santo Domingo, señoras y señores, no hay aquí por qué pelear, hermano. Daniel, no te pongas a pelear con Vivian. Eso se ve horrible, Daniel. Daniel, Daniel, déjate de estar peleando, Daniel. Viviana Veloz peleó, habló, gestionó desde siempre y por siempre y para siempre. ¡Viva la patria! La Universidad para Santo Domingo. Viviana es de Santo Domingo de Los Áchilas. ¡Daniel! Parece el grito de la canción de reggaetón, ¿no? ¡Daniel! No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama. No te pongas a pelear por eso. Anda peleando. Anda lloriqueando. Anda sacando cual video posible para dañar la imagen de Viviana. Manipulando, cortando, diciendo que Viviana Veloz, ella no fue, que ella habló otra cosa, que ella no ha querido, que ella estaba contra. Y lo que yo me acuerdo hace años, y podemos revisar cuando yo hacía entrevistas, conversé con Viviana algunas veces. Se habló de la Universidad de Santo Domingo de Los Áchilas. Oiga, pero por último ya, se ve feo. ¡Daniel! Se ve feo. Que te pongas a estar arranchando algo que por último ya, pues, o sea, parte y parte. La legislación, la ejecución, parte y parte. Gobierno legislativo. Al final los beneficiados, la gran cantidad de estudiantes universitarios en Santo Domingo de Los Áchilas. No se ponga a pelear. Lo peor, se ponen a pelear de tal manera que luego surgen estas situaciones de manipulación de videos que ya Viviana tiene identificados y que ha denunciado. Pónganme por favor las declaraciones de Viviana. No sé si tengo redacción de esto. Si no tengo redacción, no importa. Tengo el video. ¿Ok? Tengo el video, tengo el video. Ya, ponga por favor. Indignación, puesto que a través de varias redes digitales hay una maliciosa manipulación de piezas comunicacionales que han sido difundidas a través de páginas gubernamentales, páginas oficiales, que fueron publicadas específicamente en la página Presidencia S a través de distintas redes sociales el día 21 de noviembre a las 17 horas con 28 minutos. Y mediante estas publicaciones se hacen burdos montajes de una intervención realizada por quien les habla, por Viviana Veloz, en el mes de julio sobre el proceso de la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo de Los Áchilas. Y hablo de burdos montajes porque es antiético y antidemocrático que una página oficial de la Presidencia de la República se utilice como caja de resonancia, como un troll center, mutilando intervenciones para hacer creer a la ciudadanía de Santo Domingo de Los Áchilas que en mi intervención me opuse a la creación de la Universidad de Santo Domingo de Los Áchilas, cuando ustedes, al revisar, porque creo que eso debe hacer un verdadero periodismo, contrastar, podrán darse cuenta cuál fue el fragmento en su parte total sobre mi pronunciamiento en el que alertábamos que si el Ejecutivo no continuaba con las fases pertinentes, la Asamblea no podía conocer este proyecto de ley. Es por ello que al haber hecho este corte de imágenes y de intervenciones para descontextualizar y para causar descrédito, para dañar también el trabajo que nosotros venimos realizando y que vengo realizando como representante de Santo Domingo de Los Áchilas y como legisladora de esta provincia, y porque no debemos permitir que se siga actuando de esta forma, voy a presentar una acción judicial en contra del señor Michael Steven Medina Zambrano, que es el director de Comunicación Digital de Gobierno y Cobertura de la Presidencia de la República, porque esta descontextualización, esta utilización maliciosa de redes oficiales, mutilando intervenciones, no se deben seguir permitiendo en este país, porque lo que causa es seguir generando este odio político y seguir desinformando a las y los ciudadanos de nuestro país y también de nuestra provincia.
Ok, ahí está, mis queridos amigos, totalmente real. Claro, obviamente el presidente de la República tiene cierta ventaja porque el aparataje gubernamental lo respalda y anda por todo lado, y obviamente no iba a perder la oportunidad al presidente para irse a Santo Domingo. Porque hay que decir la plena, o sea, ¿quién tiene aquí la capacidad organizativa, el presupuesto para hacer lo que ya vamos a ver? Noboa. O sea, Viviana Veloz, que propuso, que estuvo ahí, que impulsó, que ahora se da, que ahora se logra, no tenía pues la varita mágica, pues, como sí la pudo haber tenido el presidente de la República. Y no puede de una u otra manera, porque su labor es en la asamblea. Pero el señorito sí puede andar saliendo e ir a Santo Domingo y dar el discurso de la obra que ha prometido o que estaba ahí. Vea, eso estaba ahí. No voy a decir, chéngale. Vea, que está bien, que a la final está bien. Lo que está mal es mentir, lo que está mal es manipular, y lo que está mal es hacer creer al resto que la señora Viviana Veloz nunca estuvo de acuerdo. Porque por último es una obra de la gente, es obra del pueblo, es obra de Santo Domingo, es obra para los muchachos, es obra para que estudien. La gente lo va a agradecer, o sea, igual tiene mérito, tanto el gobierno como la asamblea, mérito, Viviana como Noboa, porque es así, de eso se trata, ¿no? Que se trabaje en conjunto, pero no, acá es, ok, no quiero, no es mi decisión, como ya saben ustedes que es terco, ¿no? Entonces, no quiero que la gente nombre que sea ella, no acepto. Quiero que todo esto sea mío, mío, para mí. Mi precioso. Hoy, esos mismos personajes que no apostaron por esta obra intentan atribuirse la iniciativa. Pero aquí, en Santo Domingo, todos sabemos la verdad. Este proyecto es del pueblo, este proyecto es de ustedes, y este proyecto fue promovido por el gobierno nacional. Es el resultado de un liderazgo joven, comprometido y decidido a transformar la realidad de las provincias que por décadas fueron olvidadas. Sabemos lo difícil que es para los jóvenes dejar sus hogares, enfrentarse a ciudades extrañas y sobrevivir con recursos limitados para poder estudiar. Otros, lamentablemente, han sido obligados por las circunstancias a abandonar sus estudios. Y peor aún, han caído en las garras de la delincuencia porque nadie les ofreció una alternativa. Esa es la realidad que estamos cambiando. A través de la educación podremos combatir la desigualdad, la pobreza y el crimen. Y esta universidad será el impulso para el cambio económico y social que Santo Domingo de los Áchilas necesita. Las carreras ofertadas estarán diseñadas para responder las necesidades productivas de la provincia. Porque queremos formar profesionales que no solo encuentren empleo, sino que generen empleo. Eso no es cierto. Eso lamentablemente no es cierto. No solamente por Santo Domingo, sino por toda la universidad en sí. No hay un plan estratégico. Acá no se valora realmente la educación. Acá no se preocupa, no hay un estudio de relación estudiante-graduado-empleo. No es que el gobierno tiene que coger al graduado y llevarlo a un trabajo. No es así de exagerado el tema. Pero así como exageran, ¿no?, hay que decir que sí, es completamente responsabilidad de un gobierno generar las opciones, generar el ambiente. No es que el chico se gradúe de la universidad y yo salí a trabajar. No, nadie te garantiza. No te puede garantizar ese evento específico, pero sí te tiene que garantizar el gobierno, al menos la creación del ambiente. De ahí todo va a depender de cada uno. ¿Y por qué les digo que no es cierto? Solamente hablando de mi carrera o de mis estudios, cada vez hay menos medios de comunicación. Ustedes me van a decir, no, pues Nelson, si hay un pilo de canales de YouTube. Sí, pero que sobrevivimos así, con autogestión. Así, pensando en dos veces si me afilio o no me afilio al Seguro Social. Si me conviene o no me conviene afiliarme al Seguro Social. Si voy a gastar por gusto para que cuando tenga algo ir y no tener nada en el Seguro Social. Y es un trabajo de dos, tres personas.
Entonces, no es cierto, solamente hablando de la comunicación, no es cierto. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería hacer un gobierno? Por ejemplo, yo me acuerdo, y se lo voy a decir por experiencia, todos los espacios de información de medios locales, sea radio, periódico, de cantones, tenían la mala costumbre de no contratar a periodistas. Porque no les importaba. De verdad, o sea, en ciudades pequeñitas, la típica radio o el típico periódico o cualquier medio no contrataba periodistas. ¿Sabe quién trabajaba ahí? Ese man que empezó a trabajar limpiando cuando tenía 15 años, aprendió a reportear y el man es reportero. El otro que por ahí cayó de sorpresa, que vendía chocolate en la calle y tenía buena voz, y lo cogieron y el man es locuta y es locutor. No digo que no valga, no digo que no exista, no digo que eso no sea bien, pero no te usan. Y ahí viene el abuso del pago. Yo recuerdo que cuando estuvo Rafael Correa, se iba a los medios y se les exigía. A ver, ¿usted es un medio? Sí. ¿Usted tiene trabajadores? Sí. Disculpe, ¿ese trabajador es periodista? O sea, sí, como que periodista, pero es pila. Oh, es súper pila el muchacho. Usted lo manda. Me acuerdo que incluso en la época de Correa, para que esa gente no pierda su empleo, se hizo una acreditación para que ya se queden trabajando, pero con un sueldo decente, enmarcado en la ley, porque les pagaban lo que les daba la gana, pues. Lo que les daba la gana, pues. Y ahí ese panita que tenía años siendo reportero se acreditó y ya podía decir con orgullo: soy reportero. ¿Ya? Pero Correa intervino y ya se vieron en la obligación de contratar, pues. Y de pagarle lo que valía un reportero, que eran $800 en la época. Ahorita vaya a ver usted. Ya ahorita no. Ya ahorita no importa quién está. Una tontera completa. Eso viene por parte de un gobierno que tiene que estar vigilante. Pero bueno. Así está la cosa, mis queridos amigos. Eso por decirles en comunicación. En todas las carreras, en todos los ámbitos. Entonces no hay una relación. ¿Ya? No hay el gobierno cuidando el empleo para ese chico que se mató estudiando. No hay. Se acabó. Free drinks in the house.